Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young... Bienvenidos una semana más a Laberinto Cultural, este espacio que realizamos desde Radio Torre Pacheco. Nos pueden sintonizar, ya saben, a través del 87.7 de la FM, y lo hacemos junto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Lo que pretendemos cada semana es acercarles todas aquellas actividades culturales que están relacionadas, pues pueden ser con la música, con la pintura, poesía, escritura, cine, dentro y fuera de lo que es nuestra región de Murcia. Bueno, en esta semana que ya cumplimos o celebramos nuestro laberinto cultural número 53, vamos a tener una entrevista con el pintor Enrique Navarro, que en este momento está exponiendo en Cartagena. Tendremos, cómo no, ese libro, esa recomendación a la lectura que nos hace cada semana Ana María Peinado. También vamos a tener ese comentario de esa película que nos trae Luis Artés. Tendremos nuestra agenda, nuestras sugerencias, que además este fin de semana viene cargadísima. Y vamos a terminar con una canción que nos ha pedido nuestro primer invitado, el pintor Enrique Navarro, y ya les adelanto que es una canción de Sting. Pues todo esto es el contenido y aquí comenzamos con este laberinto, pero antes vamos a dar la bienvenida a Luis Artés. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar aquí. Bienvenida, Ana María. Hola, otra vez, aquí estamos. ¿Preparada con tu libro? ¿Ya has leído muchísimo? Pues sí, este lo que pasa es que es más largo que los otros y he llegado justo para poder comentarlo. Me alegro mucho que hayas llegado a tiempo para este programa y también reciban los saludos de Micaela López. Comenzamos. Gone to flower everyone, when will they ever learn? Bueno, en este laberinto 52 tenemos un encuentro con el pintor Enrique Navarro Carretero, que estos días expone en Cartagena la exposición Multiverso. Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien. ¿Cómo va la exposición? La exposición va muy bien. Está yendo gente, está gustando mucho. La exposición es una exposición muy peculiar por el tema, sí, que utilizamos. Y la pero, verdad ¿qué es nos que, vamos a encontrar en ella? Mira, vamos a ver, ahí realmente estamos hablando de una abstracción, aunque realmente en sí la base en la que nos basamos, tanto en fotografía por parte de José Carlos como sí, la pintura mía, es una base real, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como dice la exposición, un multiverso, son elementos, formas que se encuentran a nuestro alrededor en la naturaleza, pero que, bueno, a simple vista no vemos, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido hacer, sacar esas formas, esas texturas, esos colores, esas luces, y trasladarlas a la fotografía en un caso y a la pintura. Es verlo con otra mirada, ¿no? Claro, es otra mirada. También, por supuesto, lo que buscamos es que el espectador, con su propia mirada, con su propia personalidad, pues bueno, identifique formas, elementos. Yo la encontré una exposición muy sensitiva. Sí, bueno, buscamos el sentimiento del espectador realmente, no solamente el que transmitimos nosotros, sino el que produce en el espectador, ¿no? Como ha dicho Enrique, Multiverso está en el Palacio Consistorial de Cartagena, junto al puerto, y comparte la exposición con José Carlos Ñíguez, que lleva fotografías. José Carlos Ñíguez, hablamos con él hace 3 semanas y nos explicó su parte de la exposición. Y en este encuentro de esta mañana, Enrique nos presenta un poco su parte de la exposición que corresponde a la pintura. ¿Y qué es la pintura para ti, Enrique? Bueno, pintura para mí es mi vida. Nada más. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Hay un texto que escribí hace tiempo, cuando el 50 aniversario del estudio, en el que
bueno, hablaba un poco pues de mi experiencia, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, en mi juventud, ¿no? Y que aprendí en el estudio a vivir la pintura, ¿no? A vivirla, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Yo creo que lo más importante funcionar para un pintor es el saber vivir la pintura, ¿no? Enrique tiene una academia de pintura muchos años ya en Cartagena y se dedica a la enseñanza en diversas facetas. ¿Hay muchas personas interesadas en aprender a pintar, Enrique? Sí, sí. Y además es variado. O sea, no hay una persona, un estereotipo determinado, ¿eh? Gente joven, gente mayor. Hablamos de gente pues, de niveles distintos, de niveles sociales y culturales distintos. No hay un alumno predeterminado específico. Se responde a una llamada interior, entonces. Sí. Son las inquietudes personales que tiene uno, desde un niño de 10 años hasta un jubilado de 70. O sea, que realmente es algo tan personal que, bueno, pues depende de la persona, de los sentimientos, de la inquietudes, ¿no?, que tenga uno. ¿Cuáles son tus creadores plásticos favoritos, Enrique? Pues mira, realmente, hablando de los clásicos, Velázquez, ¿eh? Y en lo opuesto, dentro de la modernidad, de lo moderno, ¿eh?, de lo actual, de lo más conceptual, Rosco sería uno de los pintores. Rosco, ¿verdad? Maravilloso también. ¿Y cómo vive un profesor y pintor la crisis social que nos rodea, Enrique? Bueno, la sobrevive, ¿eh? Como todos, la sobrevive. Bueno, la crisis afecta a todo y más y sobre todo culturalmente. La cultura pues está afectando, yo creo que en gran medida, ¿no? En gran medida. En el mundo de la pintura pues también realmente se está notando mucho. Pero bueno, se está sobreviviendo, vamos tirando. Llega un momento en que, bueno, ya no plantea uno el qué pasará mañana, sino el qué tengo que hacer hoy. Que no es poco. Bueno, cuando pasen por Cartagena, no dejen de visitar Multiverso en el Palacio Consistorial de Cartagena, exposición que Enrique Navarro Carretero comparte con José Carlos Níguez, Enrique como pintor y José Carlos como fotógrafo. Para despedirnos, Enrique, darte las gracias por tu amabilidad, un abrazo fuerte y pedirte que nos digas una canción importante en tu vida y con ella acabaremos el programa. Muy bien. Mira, yo siempre pienso que cada momento de la vida tiene una canción, porque uno va cambiando. Exacto. Y van cambiando las canciones, ¿eh? Uno realmente va cambiando, pero hay quizás una canción que siempre me ha acompañado y siempre me he identificado mucho con ella, es una canción de Sting, ¿eh? Una canción de Sting de los años 90, es Englishman in New York. Esa canción, con un tipo jazz, una mezcla. También lo que dice la canción, quizás el hombre inglés había que cambiarlo por el español, el hombre español. Simplemente con cambiar esa letra, esa palabra, con esa palabra sería suficiente, ¿no? Pero bueno, sí, habla un poco, pues eso, de que uno es extraño en todos sitios, pero al mismo tiempo tiene que mantener su propia personalidad. Ahí está. ¿Sí? Un abrazo fuerte y gracias por tu amabilidad, Enrique. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta la vista. Hasta la vista. Estás escuchando Laberinto Cultural. Bueno, y después de la entrevista con Enrique Navarro, le toca a Ana María su parte de literatura. Espero que nos ilustre y nos ilumine en el camino de los libros y las letras. Adelante. Bueno, hoy os voy a hablar de un libro que se titula Hermana mía, mi amor. La historia, bueno, esto no lo pone en el título, aunque luego después sí que lo añaden, que es la historia secreta de Skyler Rampink. Es de la autora Joyce Carol Oates, creo que hace un tiempo también os comenté otro libro de esta misma autora, pero es el último que he estado leyendo y también lo he visto muy interesante en el aspecto de cómo está narrado con mucha, muy, como muy repetitivo, muy obsesionante, ¿no? En realidad trata, su origen tiene lugar en un hecho verdadero, un hecho ocurrido en Estados Unidos a finales de siglo, que fue el asesinato de una niña de 7 años, que famosa porque era patinadora. Y a partir de aquí, como es un caso de esos sin resolver, de los tantos que hay, la autora, pues todo lo demás ya es totalmente ficción, tanto los personajes como los acontecimientos, pero ella pues ha dado un posible resultado, ¿no?, a esta historia. Entonces aquí está visto todo desde el hermano, por eso dice la verdadera, es la historia secreta de Skyler Rampike, que es su hermano, y él ya tiene en este momento 19 años, ha pasado ya 10 años desde aquel caso tan fatídico,
es drogadicto, vive como un vagabundo y se decide a contar, a echar en un libro, un relato, todo lo que lleva por dentro, cómo él vivió esa situación en ese momento. Empieza hablando de su infancia, cuando simplemente antes de que naciera su hermana, la relación que tenía con su madre, cómo cuando nace su hermana él se ve desplazado. A la edad de 4 años empieza su madre se obsesiona con la idea de que su niña puede patinar y empieza también un poco a verse el mundo de cómo a los niños, eso de lanzarlos a la fama, si los padres ya los obsesionan con ellos como si fuese ya, ese es su futuro. Entonces la niña no vive la infancia, ¿no? Se empieza con todo lo que es los entrenamientos, las sesiones de maquillaje, las sesiones de tal, que si quieren alimentarla para que de una manera, empiezan a medicarla, Entonces se ve de una manera tan absorbente en el libro lo que es todo ese mundo. Luego cuando ocurre también el asesinato, lo que es la prensa sensacionalista, como se acerba en toda familia. En la novela vas viendo distintas posibilidades. Lo mismo piensas que puede ser el asesino uno, que puede ser otro. Te vas metiendo a ver cómo lo va mirando. Y luego, bueno, no voy a seguir porque todo el desarrollo, para ver, cada uno, mientras que lo lee, podrá lo mismo pensar, que anda, puede ser este, anda, puede ser el otro, hasta que al final, pues, algunos podrá sorprenderle, otros no. Pero ya, ella da una opción real. Real es que no se ha sabido. No digo que sea real dentro de la novela. En la novela sí que hay un resultado. Es correcto. Hay alguien que es eso y explica las causas. Entonces, cuando tú lo ves, dices, anda, pues sí, ya incluso has podido pensarlo, pero por unas causas distintas a lo mejor a lo que era. Pero sobre todo esa novela, lo que a mí me ha impresionado, lo que más me ha agarrado ha sido esa forma repetitiva en cómo se ve realmente esa forma de ser de los padres, hasta qué punto influyen en los hijos cómo ven esa forma de los padres, la relación incluso entre los padres, la relación entre los hermanos, ese celo, no celo, ese sentirse el niño, porque él tiene 9 años, en realidad cuando está, pasa de los 6 al 9, cuando está descubriendo todo ese mundo, ¿no? Cómo se ve todo el jaleo que se arma alrededor de lo que es que su hermana vaya ganando esos concursos de patinaje, venga, y uno y otro, y cómo va viendo a su hermana, cómo se va metiendo de bonos, y dice, ¿cómo es posible, no? Que unos padres lleguen a meter en eso. Bueno, pues, pero existe la realidad todavía, ¿eh? Sí, sí, y está bien. Igual que con las novelas históricas, a veces cuentan un caso de estos, y a partir de ahí se agarra toda una novela de ciencia ficción, pues aquí ya han cogido un crimen real, y a partir de ahí pues han... Prometemos leerlo y tomamos nota, ¿eh? Venga. Bueno, pues ahora pues toca hablar de cine, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro experto en cine, Luis, que nos trae una nueva película. Que no soy experto yo. Yo creo que sí, ya de tanto ver y ver, cada vez lo va haciendo un experto. A mí me gustó mucho el cine de joven, y entonces yo era muy cinéfilo, pero ahora menos porque tampoco tengo tanto tiempo. Bueno, la película seleccionada esta semana es muy especial, realmente un poco inclasificable y con muchísimos matices y lecturas distintas. Esos distintos matices y lecturas le dan una atmósfera muy, muy enriquecedora e irreal a la película. La película se llama Al encuentro de Mr. Banks, está dirigida por John Lee Hancock y está protagonizada maravillosamente bien por Emma Thompson y Tom Hanks. Durante 14 años, Walt Disney, interpretado por Tom Hanks, intentó sin descanso que la escritora australiana P.L. Travers, Emma Thompson, maravillosa en el papel, le cediera los derechos cinematográficos de su primera y más popular novela, Mary Poppins, que finalmente fue llevada a la gran pantalla en 1964. Era una promesa que Walt Disney le había hecho a sus hijas siendo niñas y que siempre la persiguió por distintas ciudades y continentes para lograr que ella firmara los derechos de cesión para el rodaje. La película es riquísima en matices. Yo me quedé muy sorprendido porque me la había aconsejado Ana María, pero yo, Mary Poppins fue una película que a mí nunca me dijo mucho. Hay otros Walt Disney que son mis favoritos, pero no Mary Poppins. Y yo dije, bueno, pues voy a verla. Fue una tarde especial de domingo, yo estaba bien sentado allí y de pronto la película empezó a coger un giro mágico, ya que hay dos historias paralelas. Una historia es cuando Walt Disney persigue a la escritora firma el contrato de cesión y empiezan los primeros retoques del guión para pulir el rodaje de Mary Poppins. Cómo se entonan las primeras canciones, cómo ella va cediendo. Y paralelamente a eso se nos cuenta la infancia de la autora,
donde se nos trata de explicar de forma muy sutil y delicada poco a poco, pues una infancia difícil, con una familia difícil, y de donde sale la historia de Mary Poppins y del mundo infantil. Entonces, realmente, no quiero desentrañar la historia, es muy rica en matices, muy poética, una cámara que sobre todo en la parte de la niña está fantástica, un magistral padre interpretado por Colin Farrell, el padre está maravilloso, y lo único que queda como sugerencia es decir que todos lo que debemos de meditar es hasta qué punto la infancia nos marca para el resto de la vida. Ese punto de inflexión en el tanto por ciento que creemos que la infancia marca la vida completa es lo que de verdad enriquece la película. A mí además me choca que justo hayas comentado esta película, porque el libro y la película tienen hoy en día, bueno, tienen en este momento un poco de relación. Los dos tratan de ese mundo de la infancia, de cómo los ojos de la persona, del niño, cómo puede influirle luego en su futuro, ¿no? Y cómo ahora mismo en el caso de este de la película, ella, el libro es como una exorcización de volcar todo lo que ella tenía dentro de lo que había sido su infancia, incluso tapar un poco, querer ocultar un poco todo eso en un mundo maravilloso, ¿no? Y querer hacer una nueva forma de... Pero Ana María, ¿la infancia marca toda la vida o la marca relativamente? Hombre, ya depende de... Yo pienso luego, como vayas tú analizando todo eso y te vayas dando cuenta. Hay gente que si no... sí que te marca... Y luego tú te vas dando cuenta durante la vida cosas que a lo mejor te crees que lo haces por esto y lo otro, y si reflexionas te das cuenta, anda, esto fue, o ya sé por qué me viene esto, o de pronto tienes una situación que dices, te hace recordar y te viene a la cabeza y dices, anda, con razón yo tenía en esto, ahora comprendo el por qué yo he hecho esto, por qué yo hago esta situación o me enfrento a esto de esta manera. Tus padres te vuelven a decir algo y parece que es como un debayure ese de, bueno, que parece que lo has vivido otra vez y entonces, pero entendiendo de pronto el por qué. Sí, yo creo que sí que marca, pero luego está en uno, en ir superando esas cosas. Y de alguna manera... Asumiéndolas positivamente. Entonces también muchas cosas comprendes, cosas que a lo mejor no has terminado de entender, o cosas que a lo mejor en el fondo pues culpabilizas o a veces a los padres, o piensas, ¿no? Entonces te das cuenta, pues conocen más a los padres, de decir, oye, también son personas, también arrastran un poco su mundo también, su infancia, que eso va haciendo... que sean como son, todo, ¿no? Como un hilo. Entonces ya depende de las personas. Hay personas que somos a lo mejor más introspectivas o más de querer analizar o que conocernos por qué somos de una manera, por qué actuamos de una manera. Y en cambio, hay personas pues, que pasan por la vida a lo mejor sin tanto... Y a veces son más felices, seguramente. Totalmente. O se complica menos la existencia, ¿no? Que no siempre es bueno a lo mejor analizar demasiado todo eso. Bueno, recomendamos a nuestros cuatro oyentes que no dejen de ver Al encuentro de Mr. Vance. Sí, muy interesante. Y que nos escriban esos emails infinitos que leemos y leemos cuando nos escriben. Where have all the flowers gone? Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago. Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la Biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco. Vamos con la agenda de actividades de cara a este fin de semana, que acumula gran número de actos entre festivos y otros más serios. Destacamos, por ejemplo, ese sexto outlet Villa de Torre Pacheco, que se va a desarrollar los días 7, 8 y 9, todo el fin de semana, en la plaza de Ayuntamiento de Torre Pacheco a partir de las 10 de la mañana y con parking a un precio muy atractivo, 1 euro. Sin límite de tiempo, para que puedan ustedes comprar tranquilamente. Y asimismo en la Plaza Vicente Antón habrá actividades para que los pequeños lo pasen bien mientras los papás puedan hacer sus compras. Y en cuanto a las actividades festeras, destacamos las fiestas patronales en Roldán. Hoy viernes comienza la 11ª edición del Festival La Ermita Rock. Y destacamos esa gala flamenca que se va a desarrollar a las 22 horas en el Centro Cívico de Roldán. Al cante estará Rosario Campos Jaime, de Málaga, con premio Cantes Básicos 2013 en el Festival de Loferro, acompañado a la guitarra por Antonio Fernández el Torero y el baile de Mamen Baños. Una buena manera de empezar el sábado 8
de marzo de 2014 es haciendo senderismo y ustedes lo pueden hacer en el Valle de Carrascoy, dentro de esas rutas de senderismo solidario que se organiza desde la Concejalía de Deportes. Rutas solidarias para participar en el mismo pueden aportar, deben aportar alimentos no perecederos que serán entregados por Cáritas a los más necesitados del municipio. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a sumarse a esta iniciativa, entre todas las que hay en este cargado fin de semana del mes de marzo. Vamos ahora a otras actividades que destacamos en cuanto a actos conmemorativos del día 8 de marzo, y es que se celebra el Día Internacional de la Mujer, y destacamos que en Torre Pacheco, a las 12 del mediodía, dentro de la iniciativa Tres Calles, Tres Mujeres, habrá acto de denominación de espacio público con el nombre de Dolores Garre García, primera concejal de la democracia en Torre Pacheco. El jardín está situado en la calle Parque de Torre Pacheco, en paralelo a la Rambla de San José, este sábado 8 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Igualmente resaltamos que con motivo de esa festividad, esa conmemoración del día 8 de marzo, se va a proyectar una película documental que ha ganado un premio en la entrega de galardones de los Goya 2014, Las Maestras de la República. Será en el centro vecinal del barrio La Hita y Fátima, en la calle Alcalde Mariano Pérez, a partir de las 5:30 de la tarde, y es gratuita. También destacamos que la Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Hita y Nuestra Señora de Fátima organiza un festival infantil de disfraces en la Plaza Nuestra Señora de Fátima el sábado 8 de marzo de 5 de la tarde a 8 de la tarde, con obsequios para todos los participantes. Actividades del día 8 de marzo a las 9 de la noche, con la representación de la obra 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, con la actriz Natalia Millán. Una adaptación de la obra de Miguel Delibes a cargo de Josefina Molina, directora de la obra, y José Sámano. Ustedes pueden asistir a este evento teatral. La localidad tiene un precio de 15 euros. Destacar que la venta de entradas en taquilla en el Centro de Artes Escénicas, en el teléfono 968-578715, o a través de instantticket.es, o en el teléfono 902-444-300, y 2 horas antes de la función. También hay actividades de cara al domingo, día 9 de marzo, ya que el Club de Deportivo de Aeromodelismo Los Halcones del Jimenado celebra la novena competición Veleros Eléctricos y Remolcados en el campo de vuelo del Jimenado. Y dentro de esos actos también conmemorativos del 25 aniversario de las escuelas infantiles municipales Colorines, tenemos el domingo 9 de marzo a las 13 horas en el Centro de Artes Escénicas concierto didáctico a cargo de la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico, con la dirección de Juan Rafael Muñoz Muñoz, profesor de didáctica de la expresión musical y director de la banda de música de la Universidad de Almería. Muchos actos, muchas actividades, y recuerden, del 7 al 9 tenemos también ese Outlet Villa de Torre Pacheco en su sexta edición. Pues con esta canción nos despedimos. No sé si quedarme a escucharla, esta canción de Sting, maravillosa y preciosa. Un inglés en Nueva York. Bueno, pues con ella nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa y que lo sigan haciendo este fin de semana, porque tenemos tantas cosas aquí en Torre Pacheco que merece la pena quedarse y disfrutarlas. Reciban, como siempre, los saludos de Micaela López. Les espero la semana que viene. Como ha comentado Enrique, es una canción con una letra muy bonita y todos estamos un poquito perdidos y un poquito reencontrados. Pues yo me voy a acabar rápidamente y me voy a poner a bailarla, porque estas son de esas que te apetece ponerte a moverte el cuerpo. Venga, un saludo para todos y disfrutar este fin de semana. Say, he's our hero of the day.
combat kit to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone said. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.